Bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Aló, 1, 2, 3. ¿Qué tal? Muy buenas noches, maestros y maestras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No olvides compartir esta transmisión. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hacer un videíto, ¿sí? Con algunos materiales que me han parecido bastante interesantes. Los he descargado, los tengo en una carpetita. Y vamos a usar esos materiales justamente para hacer este video de Navidad. Ya como ustedes saben, estamos en el mes de diciembre. Estamos celebrando la Navidad. Ahora sí, muy bien. Y creo que me escuchan.
A ver, uno, dos, tres. Por favor, si me confirmarían en los comentarios, si me están escuchando. Muy buenas noches, maestra Lucita. Buenas noches, maestra Mirta. Muy buenas noches a todos y a todas por estar aquí conmigo, con Didáctica. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Gracias, maestra Mirta. Confírmeme, por favor, si se me escucha, si pueden escuchar el audio. Ah, sí, perfecto. Muy bien. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No olvides compartir esta transmisión, por favor. Me ayudas bastante así. Vamos a iniciar, maestros y maestras. Para eso vamos a hacer una pequeña presentación en Navidad. He descargado algunos recursos que quizás a ustedes también les interese para poder elaborar este diseño. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla para que puedas ir conmigo pasito a pasito, ¿sí? Pero antes, primero, permíteme compartirte, ¿sí? Gracias, maestra. Vamos a compartirles, sí, el Drive, una carpetita de materiales, ya no se preocupen, para que ustedes también puedan elaborar su diseño, puedan hacer su presentación. Quizás ya estamos ahorita en la hora, ¿no? De poder hacer nuestros materiales. Estamos quizás agotados porque también tenemos que hacer muchos papeleos, muchos informes que llenar. Entonces, vamos a avanzar en estos momentos. Como saben, he abierto aquí una presentación en PowerPoint. Muchísimas gracias ahí por confirmarme que están compartiendo la transmisión. Muchas gracias. Si tú perteneces a un grupo de Facebook de maestros o maestras de educación, te pido que puedas compartir esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Lucita. Muchísimas gracias por su confirmación, maestra Molly. Muy buenas noches. Entonces, vamos a avanzar con esto. Ya ustedes saben que eliminamos siempre la plantilla, ¿no? Y reproducimos plantillas de la misma manera. Control C y Control V, ¿verdad? Para Control C para copiar y Control V para pegar, ¿verdad? Para pegar, para reproducir otras plantillas blancas, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora sí vamos a iniciar, maestros. Para ello vamos a ponerle un fondo aquí. Ya, yo tengo, claro que sí, les voy a compartir estos materiales. Como les dije hace un momento, he podido recaudar algunos fondos muy bonitos, pero vamos a hacer fondos manuales, pero también algunos fondos que he encontrado por aquí. A ver, vamos a ver este de aquí. Perfecto, a ver, vamos a. Excelente, mira este fondo. Ya, vamos a tomarlo. O si no te gusta, vamos por otro. Vamos a insertar otro tipo de fondo navideño. A ver, un fondito. Este está excelente, parece. Muy bien, aquí está. Ya, voy a ponerlo al tamaño de mi diapositiva. Perfecto, ya está. Pero como tú sabes, este fondo se mueve, ¿no? Y cuando vamos a pegarle imágenes o letras, siempre va a estar susceptible a poderse mover. Entonces, para que no nos fastidie, ¿no? Para que se establezca este fondo, ya sabes tú, maestro y maestra, si me sigues en los videos, en los webinars, le doy clic derecho y copio. Clic derecho y copio este fondo. Y luego me voy a lo que es diseño, ¿sí? Diseño. El último paso, dar formato al fondo y de ahí voy donde dice relleno con textura o imagen y voy a portapapeles. Si tú en tu computadora no tienes este servidor, esta herramienta de portapapeles, recuerda ingresar entonces a insertar. Ya, vamos aquí a portapapeles y mira lo que pasó. Se pegó el fondo, se estableció. Muy bien, vamos aquí entonces a insertarle. ¿Qué le voy a insertar, maestra? Le voy a insertar algunas cositas, a ver, que he conseguido, por ejemplo, un borde navideño, ¿ya? Para que se vea. Maestra, ¿y podrás obsequiarnos este material que estás elaborando aquí? Sí, voy a obsequiarles con todo gusto, no se preocupe, ¿ya?
Ya ahí ustedes van a poder modificarlo o lo van a poder, bueno, trabajar de la manera que ustedes quieran, ¿no? Muy bien, ahí está. Perfecto. Ya hice un marco. Aquí está el marco navideño, donde conseguí este marquito verde, ¿sí? En internet, en Google, ¿sí? Vamos a escribir Navidad, marcos navideños y encontramos, o bordes navideños y encontramos estos adornos. Perfecto. Ya lo tengo aquí, aquí como pueden observarlo, ¿sí? Ahora, maestros y maestras, he encontrado una página que estoy segura que a ustedes les puede interesar bastante, ¿sí? Aquí está. A ver, vamos aquí, aquí está, ¿sí? Esta es la página que he encontrado, al cual ustedes también pueden ingresar. Voy a mandar este link aquí en los comentarios de Facebook, ¿ya? Ingresa a esta página. Te invito a que tú puedas ingresar a esta página, ¿dónde está? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, escribo Navidad. Y mira, voy a encontrar muchos elementos en Navidad. Tengo GIF navideños, ahí está. Mira estos GIF que tú puedes encontrar. Ah, creo que no se está viendo en mi pantalla. Voy a compartir, ¿sí? Ahí está el link de esta página. A ver, un momentito. Voy a compartirlo nuevamente. Ahí está, para los que están interesados. Muy bien. Listo. ¿Sí? Aquí está la página. Les he mandado el link. Pueden ingresar. Muchísimas gracias por compartir. Hoy estamos haciendo unos fondos navideños y los vamos a convertir en video, en una presentación más interactiva para los estudiantes. Y depende también para qué lo quieras usar, ¿no? Muy bien, yo he puesto Navidad aquí y voy a elegir exactamente donde dice pegatinas, maestros y maestras. Y cuando yo le doy clic en pegatinas, mira todo el material que son GIF animados que están en versión PNG, podemos usarlas. Ahí está. Mira este material. Lo único que doy clic para abrir, copiar. Voy aquí a mi presentación y pego. ¿Sí? Ahí está. Control C, Control V y empiezo a reproducir. Ahí está. Ya. Pero eso depende si usted le quiere añadir este material aquí en su presentación. ¿Ya? Si no, directamente podemos agarrar uno de estos materiales. Como ustedes lo pueden ver. A ver. Vamos aquí atrás. Ahí está. Vamos al PowerPoint. Aquí está mi material. Vamos a insertar ya algunas cositas que he encontrado. Por ejemplo, encontré este material allí en la página que les he entregado. Listo. Aquí está. Este Papá Noel lo encontré ahí en la página que yo les he alcanzado. El link que les he entregado. Sí, muy bien. Podemos ponerle aquí a insertar, borrar, y le vamos a dar aquí el título, ¿no? Feliz Navidad. Ahí está, vamos a ponerle un tipo de letra. Puede ser esta. También puede ser este material, este tipo de letra, este tipo de letra de aquí. Esta puede ser. A ver, vamos aquí. En formas, en relleno de texto, contorno de texto.
¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, maestrita? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Muy buenas noches, maestras. Muchas gracias. Muchas gracias también por sus deseos. Muchas gracias por sus palabras del día de ayer. Ya, Marilú, si le has añadido aquí un GIF animado, eso es lo clásico, ¿no? Que siempre cuando yo añado un GIF animado y lo pongo aquí en mi plantilla de PowerPoint, está quieto, no se mueve, profesora. Ponlo entonces en modo presentación y vas a observar que el GIF se está moviendo, ¿sí? Ya tienen animación. Muy bien. Entonces yo tengo aquí, Feliz Navidad. Vamos a ir a relleno de texto y le voy a añadir color amarillo. Vamos aquí. A ver. Ahí está. Vamos a darle forma aquí. Perfecto. Ahí está. Feliz Navidad. Listo. Muy bien. Perfecto. Si quieren esto lo puedo poner al medio. Muy bien. Vamos en segunda plantilla. Para esta segunda plantilla ya lo voy a hacer más manual, ¿no? Voy aquí a diseño, a relleno de trama y trato de ponerle un fondo de color, ¿sí? Yo mayormente uso esta herramienta que es diseño y relleno de trama exactamente. De nada, Marilu, de nada. Muchas gracias por compartir, maestra. Muchísimas gracias. Díganme ustedes cómo van. A ver, este es el primer diseño que estoy haciendo aquí en lo que es PowerPoint. Díganme ustedes cómo van. ¿Sí? Muy bien, sí, vamos a enviarle este material para que usted, bueno, lo vamos a dar como obsequio para que usted lo pueda modificar o pueda elaborar otro material que quiera. Esto no hay ningún problema, ¿no? Lo puede modificar porque esto va a ser de ustedes. Lo vamos a entregar por medio de un link en un Drive y usted lo puede usar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos aquí entonces. A ver, ¿cómo van? Las leo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos, maestros y maestras? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, maestra Mercedes. Muy buenas noches, maestra Marcia. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por compartir, maestros y maestras. Ahí les he enviado el link de la página donde puedo conseguir también GIF gratuitos, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por compartir, maestra Maribel. Muy bien, muchas gracias, maestra Nelly. Perfecto, gracias. ¿Qué tal? Sí, vamos a compartir este material, no se preocupen. Ni bien terminamos de elaborar el material, lo vamos a poner en un link del Drive para que ustedes puedan llevarse este material, este hermoso material, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir compartiendo. A ver. Ahí está. Perfecto. El segundo fondo, ya saben cómo lo he elaborado. Me he ido a diseño, a fondo, ¿sí? A dar formato al fondo y he elegido relleno de trama exactamente. Y he elegido un fondito. Tú puedes elegir cualquiera de estos, pero exactamente yo siempre elijo el de los puntitos, ¿ya? Puedo ponerle así en este fondo o también puedes cambiarle de color. Ahí está. Un color rojo. Puedes añadir ahí, mira. Perfecto. Vamos a añadirle, por ejemplo, materiales que he encontrado en esta página que te he alcanzado en el link. Por ejemplo, este de aquí. A ver, vamos a este de aquí. A ver, las lucecitas, las clásicas lucecitas. Listo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Ahora, si quieres cambiarle de fondo, no hay ningún problema. Le puedes poner un fondo color azul.
dependiendo de ti, ¿ya? Un fondo color verde, ¿sí? Un fondo color amarillo. Gracias por compartir, maestros y maestras. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces depende de ustedes si quieren añadirle aquí un marco. Entonces quedaría su trabajo la primera presentación, ¿sí? Aquí la segunda de esta manera. Perfecto. Ahora vamos a añadirle. Maestra, ¿de dónde sacaste estas lucecitas? Eso se encuentra ahí en la página que les he alcanzado. Está en el link, exactamente está en los comentarios de Facebook. Tú puedes tomar el link, darle clic allí a esta página y puedes encontrar todo lo que son en pegatinas. Navidad, pon el tema Navidad y ahí vas a encontrarlo, ¿sí? Vas a encontrar todo ese material. Muchas gracias, maestra Noelia, gracias por compartir. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, ya quizás estamos en una sofriada. Gracias por las estrellitas, maestra Les. Muchísimas gracias. Ya quizás estamos con muchas cosas, muchos ajetreos, ¿no? Por el tema del cierre de año. Yo les doy gracias a ustedes por estar aquí con nosotros aún, ¿no? Ahí está. Mira, este arbolito también lo encontré allí en la página que les he compartido. ¿Sí? Entonces, no es necesario quizás comprar materiales porque puedes ingresar a esta página y descargar esas imágenes, ¿no? Que están en GIF y son en PNG, no tienen fondo. Así que aprovechalos. Vamos aquí. Vamos a inicio. Vamos con el tercer diseño. Quizás el tercer diseño lo puedo elaborar. Vamos aquí. A ver. En diseño, dar formato al fondo. Quizás me voy a relleno sólido. Ya. Voy a poner un celeste o quizás más claro, más colores. Vamos aquí. Acepto. Ahí está. Muy bien. A ver, dígame qué tal, cómo están ustedes. ¿Cómo van, maestros y maestras? ¿Cómo estamos? Perfecto. Vamos aquí. Voy a diseñar. Ya tengo este material elaborado, la segunda presentación. La tercera quizás quiero elaborarlo. Muy bien. Vamos a formas. En formas, vamos aquí con la famosa curva, ¿no? Con la famosa curva. Y en curva, vamos aquí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ah, no, me salió, se movió. Vamos a minimizar y vamos nuevamente a insertar formas. ¿Y dónde estás? Curva. Perfecto. Vamos aquí. Perfecto. Excelente. Vamos aquí y cierro. Cierro la curva, ¿no? Porque tengo que cerrar la curva para poder colorear, para poder pintar. Muy bien. Vamos aquí. Relleno de forma en blanco. ¿Sí? Contorno negrito. Vamos a ponerle en grosor. Siempre las maestras que enseñan a dibujar siempre dicen que hay que aumentarle ahí las líneas, ¿no? Para que se vea más grueso. Ahí está, miren mi fondo. Estoy elaborando un fondo. Sí. Sí, voy a darles el link. A ver, un momentito. El link de la página. También les voy a mostrar, no se preocupen. Aquí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, un momentito. Voy a compartirles. Esta es la página donde podemos encontrar diferentes GIF navideños en PNG. Miren. Materiales en PNG o background, ¿no? Conocidos como background también, que tienen fondo transparente. Le ponemos Navidad en la parte superior, le damos clic en lupita y también seleccionamos, ahí está, pegatinas, ¿sí? Clic en pegatinas. Justamente para que te salgan esos dibujitos. A ver, aquí está, pegatinas. Estos dibujitos en PNG. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Perfecto.
Muy bien, vamos aquí entonces. Gracias, gracias maestra y maestro por compartir. Sí, no se preocupen, yo les voy a compartir ahorita, ya les voy a compartir el link de esta página para que puedan darle clic y descargar o simplemente copiar y pegar el GIF que a ustedes les agrade y lo puedan añadir directamente en su PowerPoint o guardarlos en una carpeta como yo lo he hecho y de la carpeta recién lo inserto hacia el PowerPoint. Aquí está, a ver un momentito, voy a mandarles el link de la página Giphy, muy bien. Perfecto, muchas gracias maestros y maestras por compartir, muchísimas gracias. Gracias, gracias maestra Vilma. Buenas noches maestra, perfecto, muy bien, ahí está el link, entonces se ha enviado dos veces. Perfecto, ahora sí, vamos aquí. Vamos a compartir pantalla. Y yo ahora estoy elaborando que ya hice mi primer fondo. Bueno, esto he tomado de materiales que tengo y he compuesto un fondo. El segundo está aquí, ¿sí? Y ahora el tercero es el que yo sí voy a elaborar, ¿sí? ¿Con qué? Con dibujo en PowerPoint, que en realidad es fácil, no deben preocuparse, no es nada difícil ni es nada nuevo, así que podemos trabajarlo con paciencia. Perfecto, muy bien. Aquí está mi tercer dibujo. Voy aquí a insertar formas, voy a hacer los arbolitos, ¿no? Muy bien, para eso, triangulito, listo, control C, control V. Muy bien, control C, control V. Perfecto, puedes hacerlo de 3 o de 4. Maestra, ¿va a obsequiar este material? Sí, solamente te pido por favor que puedas compartir esta transmisión, nada más. Sí, voy a compartir, voy a obsequiar este material, ya para todos ustedes, para que ustedes lo puedan modificar, puedan trabajarlo de la manera en como deseen ustedes, ¿no? Muy bien, listo. Muy bien, ahora sí, vamos aquí, vamos a unir, excelente, vamos a darle contorno de forma, negrito, ya saben, grosor, ¿sí? Para que se pueda ver más, para que se pueda apreciar, relleno de forma, aquí está, color verde. El tronquito ya es cuestión aquí, simplemente de un rectángulo, vamos aquí, listo. También relleno. Aquí está, más colores. Marroncito, contorno negro, también el grosor. Añadimos un poquito más. Perfecto, ahí está. Le damos clic, control. Control al arbolito, control al tronquito. Clic derecho y agrupar. Perfecto. Ya agrupé, ahí está. Igual control C, control V. Quizás esto lo puedo minimizar. Perfecto, control C, control V. Ahí está. Listo. ¿Sí? Ahí está mi material. Estoy haciendo unos fonditos también para la presentación. Listo, muy bien, gracias, gracias. El link está ahí, sí, listo. Gracias, maestra, por sus palabras. Muchísimas gracias por compartir. Muy bien, listo. Continuamos entonces. Ahora sí, aquí sí le voy a añadir lo que es un GIF, el GIF de, a ver, vamos aquí a la página nuevamente, ¿ya? Para los que recién se están uniendo y me dicen, profesora, no veo la página. Aquí está. Esta es la página. El link está en los comentarios y voy a ponerle ahí copos de nieve. Vamos a darle clic. Y justamente vamos a encontrar copos de nieve. ¿Observan ahí? Perfecto. Este material lo podemos copiar y pegar directamente a nuestro WhatsApp. Listo. A ver.
Vamos a abrir este. Clic derecho y copiar. Vamos directamente aquí a nuestro diseño y pegamos. Ahorita lo vamos a poner en modo presentación. Ahí está. Listo. Gracias, maestros y maestras. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahí está. Vamos aquí. Vamos a ponerle, aquí vamos a volver a PowerPoint. Ya, yo he copiado lo que son copos de nieve, como ustedes han visto, he seleccionado. Y ahora lo he puesto, luego copiado y pegado aquí en mi presentación de PowerPoint. Y aquí está. Mire, ¿sí? Están en GIF, por eso están en movimiento. Ahí está. Perfecto. Y aquí le podemos añadir, ¿no? Aquí le podemos añadir quizás unas imágenes. A ver. Este de aquí, que también saqué del G. Ahí está. A ver qué tal. ¿Qué tal estamos haciendo? ¿Qué tal vamos? Este es el modo presentación. Listo. ¿Sí? Entonces vamos aquí primero. Listo, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Muy bien, esta es la primera presentación. ¿Sí? Ah, las imágenes, profesor, ¿de dónde los ha sacado? De justamente de la página que yo les estoy recomendando ahorita, del cual yo les he mandado el link, que está en los comentarios. Ahí deslicen con sus deditos en los comentarios y van a encontrar. ¿Sí? Muy bien. Ahí está la primera presentación, la segunda y aquí está la tercera. Como pueden observar, tiene animación cada una de estas imágenes. Vamos por el tercero. Ya, ahí está. El tercero quizás puedo darle ya un relleno de trama, un relleno oscuro. Ahí está. Sí, perfecto. Vamos aquí a añadirle algunos diseños para que se vea más bonito. A ver. Aquí está. Eso también encontré allí en la página. Miren. Ahí está la página. Ahí está también el material. ¿Sí? También encontré este material que nos puede ayudar bastante. Esta bolita navideña. Ahí está. Miren. Y lo bonito de estas bolitas navideñas que están en PNG, que puedes añadirle imágenes, ¿no? O incluso la foto de tus estudiantes. Vamos aquí a mostrarlo, ¿sí? Voy a pegarlo aquí en doble. Y aquí voy a insertar la foto de un estudiante. ¿Ya? Voy a buscar aquí en mi dispositivo, en mis materiales. A ver. Una foto de un estudiante. Aquí está. Ajá. Aquí está. Vamos aquí. Si quieres, puedes recortar la foto de tu estudiante, ¿no? Para que pueda ingresar mejor. Ahí está. Ahí está. Y esta bolita la puedes llevar al frente. Mira. Ahí está. El material
Y al costado puedes añadirle lo que son los adornos, ¿no? Quizás un arbolito. El arbolito aquí, vamos a pasarlo para el fondo y unas palabritas a insertar texto. Este es un día especial. Ya, aquí está. Vamos aquí. Contorno. Relleno. Vamos a cambiarle de tipo de letra. Ya, en esta. A ver, grosor de la letra, perdón. Contorno de texto. Ya. Efectos de texto. Es así. Vamos aquí a añadirle un poquito más. Vamos a minimizar estas letritas para que ingresen dentro de esta bolita. Ahí está. A ver. Vamos aquí. No se aprecia mucho. Vamos a poner aquí. A ver. Ahí está. Voy a acomodar esto. Voy a acomodar el arbolito. Voy a ponerlo a un costado. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Perfecto. Listo. Ahí está. Voy a maximizarlo. ¿Qué tal, maestros? A ver. Pueden ponerle ahí las fotos de los niños también detrás de estas bolitas que ustedes están observando. Ya. Estamos haciendo entonces la primera con material que hemos encontrado. Y aquí ya hemos elaborado, ¿no? Este pequeño contexto, esta pequeña imagen lo hemos añadido. Y el de aquí hemos encontrado material en la página que les he entregado. ¿Sí? Muy bien. Ahí está el material entonces. Ahí está. Perfecto. Vamos aquí a iluminado. Ajá, mucho mejor. Muy bien, entonces podemos trabajar con este material así de esta manera, maestros. Ya. Solamente nos faltaría añadirle texto. Sí, añadirle texto a este material. Ahí está. ¿Qué tal? Sí, no se preocupen, este material lo vamos a compartir para que ustedes puedan diseñar, ¿sí? O rediseñar. Maestra Vilma, ¿puede entrar al link de la página que le hemos entregado hace un momento? ¿Sí? En el GIF. Ahí está el link. Exacto. Sí, justamente están confirmando aquí que el link está en los comentarios. Si lo pueden compartir nuevamente. Muchísimas gracias. Muy bien.
Sí, este material que hemos elaborado ahorita lo vamos a compartir en el link de un Drive para que ustedes puedan descargarlo y puedan rediseñar o trabajar sus presentaciones. ¿Sí, maestros? Ok, muchísimas gracias. Entonces, a ustedes, ya saben que aquí pueden ustedes añadirle lo que es un fondo musical para que su trabajo aún se vea más atractivo, más llamativo para los niños. ¿Sí? Muchísimas gracias. Aquí está entonces el material. Lo pueden trabajar, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, maestros y maestras. Cualquier cosita nos pueden escribir ahí. Ya saben, nosotros somos didáctica y el día de mañana iniciamos nuestro taller, bueno, nuestro último taller del año que es en OBS. Así que los esperamos. Quizás puedas participar, entonces escríbenos ahí en inbox y te daremos toda la información. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Este material en un momento lo descargo en un Drive, ¿sí? Y lo voy a entregar. Muchísimas gracias y buenas noches. Bendiciones.